Primero, si querés, te aclaro el porqué de flow personal. Bien. Porque estamos justito con esto nuevo, de este cambio marcario, y me gustaría comentarte a vos Sí, cómo y a no. tu teleaudiencia el porqué de este nombre. Ahora, Fivertel, lo que es la red de internet, que es la más rápida del país, se llama personal, de igual modo que el mundo móvil de la telefonía móvil. Lo subdividimos por un lado personal y por el otro lado flow. Te reitero, el mundo móvil y el mundo internet pasó a ser personal y todo lo que es entretenimiento, televisión y flow. Bien, perfecto. ¿Este es un cambio radical, en servicio o solamente en marca comercial? En marca comercial, todo bajo la empresa madre que es Telecom Argentina, obviamente. Pero bueno, está dividido para diferenciar lo que son los productos. Por un Bien. lado, contenidos televisivos, que se pueden ver en distintas plataformas, que seguramente ahora lo vamos a abordar ese tema. Como asimismo el tema telefonía móvil, que es personal, y lo que era el antiguo Fivertel, que es lo mismo, pero que está ahora hermanado con la marca personal. Bien. Aquí en San Carlos Centro, en San Carlos Sur, tenemos ambos contenidos. San Carlos Norte estaba con el sistema de televisión, pero ahora le anexan esta posibilidad de internet. De allí, Alfredo, que te agradezco a vos, a toda la gente de la producción, bueno, la invitación y la posibilidad que tenemos de hacernos escuchar con el vecino más que nada de San Carlos Norte. ¿Por qué? Porque tal cual vos decís, desembarcamos con el servicio de internet en San Carlos Norte. Una propuesta que nosotros la teníamos de hace mucho tiempo, estábamos en deuda. ¿Por qué? Porque brindábamos el servicio acá en el centro, en el sur desde hace 4 años, y nos había quedado un poquito en desventaja el norte. Y para nosotros, aquí San Carlos es, Es todo si bien uno son solo. tres San Carlos, centro, sur y norte, pero bueno, nosotros queríamos tener los mismos servicios en las tres localidades. Y desde hace una semana ya estamos desembarcando con el servicio de internet también en San Carlos Norte. Por eso que decimos que vemos con muy buen ojo nosotros y mejor aún los clientes que ya están con el servicio de internet en la localidad, ¿no? Bien, ¿con cuántos megas, Hernán? Tenemos 100 megas como mínimo, o sea que imagínate, esa gente de no tener nuestro servicio, porque por allí obviamente hay competencias y son respetables, pasamos a tener 100 megas de internet cuando adquieran nuestro servicio. Hay Bien. clientes, te aclaro, Alfredo, hay clientes que ya tienen, como bien decías vos, el servicio solamente de lo que era televisión. El servicio que nosotros internamente le llamamos el KTV, servicio de televisión, y hoy le estamos anexando la propuesta, la posibilidad de esos clientes que hagan el combo, como se hace acá, como se hace en el sur, anexar el combo. Y si no, también a los no clientes que posiblemente tenían un servicio alternativo de televisión, que sabemos que también están y son respetables, como también de otras empresas de internet que también son respetables, invitarlos a que se sumen a nosotros. Bien, estoy poniéndome en lugar de la señora que está escuchando la entrevista para el canal o para la radio y dice, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si vienen los técnicos tienen que romper acá y después rompen allá y después hay... Y me decía fuera de micrófono, no, tranquilo, no hay que romper en ninguna parte. Claro, aparte, exactamente, lo bueno de esto, que un cliente, que tenemos muchos clientes en San Carlos Norte de lo que era el antiguo servicio básico de televisión, hoy se le anexa un módem, a ese módem directamente ya empieza a tener internet. Desde ese mismo módem, si tiene teléfono fijo, un terminal sale directamente manteniéndose su línea de teléfono, su número tradicional de toda la vida va a Sin seguir contando, modificación. exactamente, se va a desprender de lo que es ese cableado interno que tenía para el antiguo teléfono, recordá, seguramente en un living, en el rincón, el teléfono fijo que venía con una fichita, porque directamente de un terminal de ese mismo módem va a estar lo que es manteniéndosele su número de teléfono, el nuevo servicio. Claro. Como asimismo, Alfredo, también te digo, para los nuevos clientes, estamos comercializando lo que es el decodificador Flow. El decodificador Flow es lo último que salió en tecnología prácticamente. Eso también, en forma
coincidente, lo estamos ya comercializando acá en el centro y en el sur. ¿Por qué? Porque no queríamos caer, si bien con algo que le estábamos adeudando a la gente del norte, pero no queríamos dejar el norte con la última tecnología y que la gente de San Carlos Centro o del sur, que ya hace varios años que están con el combo, no contar con esta tecnología. Uh-huh. La tecnología del decodificador Flow es magnífico, porque uno está tal vez acostumbrado a la aplicación Flow, que la tiene desde un celular, bajándose la aplicación, y ver televisión en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora, con ese decodificador Flow, se puede hacer el recambio. De paso, también invito a los clientes que lo quieran hacer del sur o de acá del centro, cambiar el tradicional decodificador HD por un decodificador Flow, que lo que habilita es poder pausar en vivo, retroceder, contratar películas. Uh-huh. Así que realmente es algo muy novedoso. Sí, o sea, una maravilla. Tal cual. Los nuevos tiempos donde incluso depende todo de nuestra, hacemos valer nuestro tiempo. Exactamente, o sea, vos estás mirando algo, por H o por B te tenés que dejar de mirar televisión, lo pausás, después lo volvés a ver, retrocedés, mirás un contenido que ya pasó 24 horas antes, el fin de semana querés contratar algo, lo contratás. Bien. Y bueno, eso lo tenemos hoy. Tecnología de punta en el norte, pero para estar en concordancia no queríamos decir, che, el norte todo y San Carlos Centro y el sur, que hace años que ya tienen estos servicios, entonces lo pusimos todo muy parejito. Pero más que nada, reiterándote el agradecimiento, Alfredo, es que la gente del norte sepa que ya tenemos internet, tenemos también Flow, que son contenidos realmente majestuosos de última tecnología, que se acerquen a la sucursal. Por allí yo anduve recorriendo un poco la localidad. Claro, no me conocen en el norte, me conocen muy poco también acá en el centro, porque yo no soy de acá. Entonces, cuando por allí ven una cara no muy conocida, entonces yo amablemente me hago entender ahí con el vecino, con la señora que amablemente me abre una puerta, le explico. Estamos dando alguna invitación para que se acerquen, figuran los números de teléfono de los chicos que atienden acá en la sucursal. Pero bueno, sabemos que hoy se están viviendo épocas de mucha desconfianza y demás, entonces hasta es entendible. Por eso lo que queríamos era venir, aclarar, explicar, que nos conozcan, para cuando nos vean digan, che, no es nada raro. Uh-huh. Así que invitamos a todos los vecinos del norte a que se sumen con internet, que se sumen con la tecnología del decodificador Flow, que realmente es majestuoso. Aquellos clientes también que tienen telefonía fija, que se sumen al cambio, porque son tecnologías que se van renovando. Uh-huh. Entonces van a quedar un poco obsoleta lo que se llamaba habitualmente el teléfono fijo por la red de cobre. Uh-huh. Lo que estábamos haciendo mención recién. Uh-huh. De ese cable que llegaba con una fichita que se conectaba atrás. O sea, hoy un cliente que tenga esa tecnología, contrate internet, desde el mismo módem sacaría un cablecito, una fichita a su nuevo dispositivo con su número. El cliente nuevo le otorgaríamos un número. Eso es un servicio que directamente con internet ya tiene posibilidad de hacer el uso del teléfono fijo. O sea, son tecnologías renovables que realmente hablan del avance, ¿no? Uh-huh, seguro. Hernán, todos los vecinos que están escuchando esta entrevista y dicen, bueno, quiero interiorizarme. ¿Dónde se acercan? ¿Dónde pueden llamar? Mira, yo tengo los números entre ceja y ceja, pero no sería muy lógico decirlo por una cuestión que cada uno tiene en mente su paquete, su idea, sus gustos. Entonces yo lo que los invito a que se acerquen a la sucursal. Todos saben dónde está acá en San Carlos Centro. San Martín al 700. Exactamente. Frente a una casa de electrodoméstico de renombre. O sea, ya todo el mundo sabe que no estamos más en Suipacha. Uh-huh. Estamos ahora sobre la calle principal acá de San Carlos. Uh-huh. O una de las principales. Así que bueno, ahí está Fabricio, está Julio. Acá nos conocemos todos. Uh-huh. Prácticamente. Entonces ellos amablemente lo van a atender, le van a explicar cuáles son las necesidades, porque te reitero, Alfredo, no toda la gente tiene las mismas necesidades. Claro. Yo entiendo y conversé con mucha gente, porque me gusta interactuar con los vecinos, y había personas mayores donde me decían, mira, a mí mucho internet no me gusta, pero por lo que me contás, de que tal vez el tema del teléfono fijo, que es lo único que tengo, con el paso del tiempo esta tecnología va a quedar obsoleta, posiblemente voy a tener que poner internet. Hoy hasta la gente mayor también ya anda en Facebook, WhatsApp. Seguro. Y demás. Entonces,
reitero, cada uno tiene su, por allí, su idea en mente, entonces por allí sería bueno, en base a lo que necesiten, a sus necesidades, plantearle, y de allí van saliendo los distintos combos, porque hay gente, te reitero, que no tiene ningún servicio con nosotros, tal vez tiene un tema de televisión satelital y tiene un servicio alternativo de internet y quiere venir con nosotros, ese sería un cliente combo con todo. También lo más importante es, si ya sos de nuestra de nuestro grupo también, o sea que tenés en la telefonía móvil personal, siempre los descuentos son más importantes que si tenés una empresa alternativa, ¿no? Seguro. Para no hablar de nombre ni de empresas, pero siempre tenés mejores beneficios si sos de personal. Ahí arrancamos con todo. Si sos de personal, siempre los combos se facilitan a tu bolsillo. Muy bien. Hernán, te agradezco enormemente la gentileza. No, yo te agradezco a vos, Alfredo. Como siempre, bastó pegarte un llamadito, decir, che, quiero hacerme un poco escuchar con la gente del norte, y la verdad, estuviste al pie del cañón. Bueno, te agradezco siempre, mucho. Siempre es un gusto recibir, porque son gente que entiende de comunicación y sabemos la multimillonaria inversión que significa llegar con el servicio de esta característica. Detrás de este anuncio hay mucho, mucho tiempo de trabajo y también mucha tarea de ustedes de convencer, obviamente, a sus prioridades para decir, exacto, bueno, tenemos que venir a apostar más fuertemente aquí. Aparte, te robo un segundo más. Particularmente te incomoda decir, bueno, en los tres San Carlos, ¿por qué uno está en desventaja, claro, tecnológica con el otro? Claro. Si todos tenemos el mismo derecho a todo. Seguro. Entonces me parece que está bueno, y más en estas épocas, por más que gracias a Dios ya estamos saliendo del gran tema pandemia, pero bueno, por ahí la gente con esto se reinventó y hoy está más tecnológica que antes, entonces todo el mundo necesitamos una buena internet para movernos, porque, seguro, realmente hoy nos manejamos mucho por esa vía, ¿no?